Pero es que el que sabe, está más atando técnicamente es él. Yo te puedo decir algo básico. Ah, ya. Va a ser todo eso en vivo. Muy buenos días, nos encontramos en el bulevar de Chancay. En esta oportunidad estamos observando trabajos que viene desarrollando lo que se denomina un hidrojet con la limpieza de los desagües que hay en esta zona. Vemos al personal de Mapa Chancay trabajando aquí. Vamos a ver si podemos hacer alguna entrevista, pero les mencionamos que aquí se encuentra el personal de Mapa Chancay realizando esta labor. Estamos en el bulevar de Chancay. Estamos con el jefe de operaciones de Mapa Chancay, el señor Carlos Omonte. Buenos días, brindenos detalles sobre esos trabajos que se vienen realizando aquí en el bulevar. Buenos días. Buenos días. Los trabajos que estamos realizando son para prevenir posibles atoros y además que estamos haciendo una limpieza después de muchos años. Gracias al apoyo de los hidrojets, los cuales permiten hacer un trabajo más eficiente, ¿no? Claro, ¿es solo acá en el bulevar el trabajo que se va a desarrollar? No, el trabajo es para todo el distrito de Chancay. Vamos a hacer la limpieza de 7 kilómetros de tubería y va a beneficiar a toda la población. Sí. ¿Más o menos en qué consiste esa limpieza? Bueno, estamos sacando ahorita todo el hidrojet. Lo que hace es inyectar agua a presión y succiona todos los sólidos. Y los sólidos quedan acá en el depósito del hidrojet. Claro. No, ahora, ¿cuándo comenzaron estos trabajos? Empezamos el día lunes. ¿Hasta cuándo se va a desarrollar? 15 días más o menos. Claro. ¿Quizás en los pueblos jóvenes también o solo el cercado? No, en todo Chancay. ¿En todo Chancay? Son 7 kilómetros de redes que vamos a meter. Claro. Ahora, ¿es un solo vehículo que ha venido? Sí, un solo vehículo. ¿Con eso se van a abastecer? 15 días, sí. Claro. Bueno, quizás alguna recomendación para que no se acerquen los ciudadanos mientras ustedes están trabajando, el personal está trabajando. No hay ningún problema, como usted puede observar que está pasando la gente y no causa mucha incomodidad, ¿no? Claro, ¿no? Pero los niños que no se acerquen básicamente, ¿no? Claro, bueno, ¿algo más que informarle a la población de Chancay, señor? No, que estamos haciendo los trabajos y que tengan paciencia y que apoyen, ¿no? No arrojar los sólidos al desagüe. Claro. Esos son para los servicios domésticos, nada más. Efectivamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, jefe de operaciones de Mapa Chancay. Como ustedes pueden observar, este trabajo se viene realizando aquí en el bulevar de Chancay. Ha indicado de que se va a desarrollar 7 kilómetros aquí en nuestro distrito de Chancay. Los trabajos han comenzado el día lunes, como se puede ver. Y reiteramos, 7 kilómetros son los que se va a hacer la limpieza. Estamos acá con Richard Azcate también.
de la oficina de comunicaciones de EMAPA Chancay para que nos informe también respecto a los trabajos que viene realizando EMAPA. Muy buenos días, Richard. Por favor, denos detalles sobre la labor que realiza EMAPA. Sí, claro. Buenos días, Gina. En relación a los trabajos que se vienen realizando hasta el momento, ya lo ha dicho el señor Carlos Somonte, jefe de operaciones de EMAPA Chancay, se vienen haciendo un mantenimiento de limpieza a los alcantarillados. Ya, si bien es cierto, también hemos iniciado ya el día lunes. A la par, estamos trabajando con el mantenimiento de limpieza a las redes de agua potable, que también lo estamos haciendo por el turno de tarde. Y si posiblemente se requiera de más tiempo, podríamos trabajar de repente también en el turno noche. Eso es en cuestión a los trabajos temporales que se está haciendo, de momento, perdón, se están haciendo hoy en día en el EMAPA Chancay. Si bien es cierto, también ya van a venir otro tipo de trabajos en relación a la operatividad y la que tiene el área de operaciones, ya, y esto es básicamente lo que prioriza a la población chancayana. Y en coordinación, pues, también que se vienen haciendo con los señores de OTAS. Claro, bueno, en la obra de Empedradillo, ¿cómo va hasta el momento? Bueno, ya tenemos un alcance, si bien es cierto, el ingeniero Pizarro, que es el ingeniero residente, ya hasta el momento ya ha habido un gran avance. Hace poco ha estado presente el ingeniero, nuestro gerente general de EMAPA Chancay, el ingeniero Coral, ha podido hacer la supervisión de las mediciones topográficas. Ya, si bien es cierto, también nuestra alcaldesa, la señora Aurora Dulanto, también ha podido visualizar los trabajos, el avance, el gran avance que va teniendo. Ya en un corto tiempo vamos a notificar a la población ya de la exactitud de los trabajos que se viene desarrollando. Muchas gracias. Gracias a ti, Gina. Declaraciones de Richard Ascate, de EMAPA Chancay. Adelante estudios.